Buenos días, mi nombre es Estefanía Restrepo, soy integrante de la Escuela de Música, mi instrumento es el saxo tenor y también estoy en el grupo Folclore y Gaita y soy la voz principal. Mi experiencia con la Escuela de Música ha sido algo muy bonito, ya llevo 4 años y medio. Para mí la música es un mundo por explorar, unas maravillas por encontrar y me motiva mucho para llegar a mis sueños. Mi nombre es Juan Daniel Arias García, toco trombón en la banda sinfónica de Yolombó y pues estar en esta banda es muy bueno, uno llega aquí con problemas y pues uno se despeja, es muy excelente estar aquí y pues recomendaría a otras personas que vengan, que esto es muy bueno, las alejaría de drogas y otras cosas perjudiciales para su vida. Thank you.
nombre es Isabela Rúa Acevedo, el instrumento que toco es el oboe y yo estoy en la escuela de música porque me gusta... Me gusta interpretar los temas y para mí la música es algo muy lindo. José Manuel Garcés, toco la trompeta. Yo estoy en música porque eso lo distrae mucho a uno. Uno se siente muy bien tocando, siente muchas cosas buenas mientras toca un instrumento y es algo muy agradable. Mi nombre es Ana Sofía Mora Vargas, toco la percusión y lo que más me gusta de la música es la satisfacción de ver cómo el público lo disfruta. Yo también siento satisfacción en tocarlo.
Gaviria, me gusta la música porque me hace inspirar muchas metas desde alcanzar y mucho, y me gusta ver el público cómo se emociona vernos tocar. Hola, yo soy Miguel Ángel Ordoño Macías, toco el trombón y me gusta la música porque es un arte muy bonito y es de nuestra agricultura. Hola, yo me llamo José Alejandro Quiroz Giraldo, yo toco percusión donde está el bombo, el timbal sinfónico, las timbaletas, la batería, las congas. Me gusta la música porque es un arte muy bonito y casi todo el mundo lo oye. Entonces por eso me entregué a la estudiantina y a la banda sinfónica de Yolombó. Thank you.
Bueno, buenas, un saludo muy especial a todos los televidentes. Mi nombre es Carlos Marín Capié Gallego, yo soy el nuevo director de la Banda Sinfónica y de la Escuela de Música del municipio de Yolombó. Un agradecimiento muy especial al señor alcalde por la oportunidad de venir a compartir con estos chicos y aportar mi experiencia como profesor y como músico. Es muy grato encontrar un grupo tan organizado desde la Secretaría de Educación para aportar y hacer estos eventos que generan y conmueven lazos de convivencia, generan disciplina, compromiso, se comparte con las personas, tanto las instituciones que los conciertos hicieron esta vez fue especialmente para las instituciones y por la tarde el de para la comunidad. Entonces un agradecimiento muy especial por el apoyo que estamos teniendo en estos momentos. Llevo 2 meses trabajando acá, espero y podamos compartir muchos escenarios y puedan ver la banda en diferentes escenarios. Muchísimas gracias.